Bueno, en pantalla les acabo de poner los materiales que vamos a ocupar. En este caso vamos a ocupar una solución de 1000, una pluma del color verde. En este caso ya tengo verde, pero el color va a depender en el turno en el que se encuentren. Una tela adhesiva y una calculadora para hacer el cálculo de los mililitros. Entonces vamos a poner en nuestra calculadora el número de mililitros de la solución. En este caso serían 1000 mililitros entre el número de horas que quieren que pase esa solución. En este caso el ejemplo que les voy a poner va a ser una solución de 1000 entre 8. Yo como no tengo una calculadora lo hice a mano. Entonces sería 1000 entre 8, nos daría un resultado de 125. Estos 125 son los mililitros que va a pasar por hora en nuestra solución. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner una tela adhesiva desde donde inicia nuestra solución hasta donde va a terminar nuestra solución. Y listo, más o menos nos quedaría así nuestra tela. Vamos a colocarla desde donde inicia nuestra solución hasta donde termina nuestra solución, ¿ok? Ahora vamos a echar un vistazo a la solución. Esta solución viene graduada. Como pueden ver, aquí aparece el número 100, ¿sale? Pero si nos vamos más arribita, hay más líneas. Cada una de estas líneas vale 20 mililitros, entonces serían 0, 20, 40, 60, 80 y 100. Ahora, ya que tenemos esto en cuenta, lo primero que vamos a hacer, vamos a marcar dónde inicia nuestra solución y vamos a marcar dónde termina nuestra solución, ¿sale? Ahora, el resultado de 1000 entre 8 nos dio 125. Entonces, si aquí está el 100 y aquí está el 20, aquí estaría 120, 140. A la mitad sería 130. ¿Por qué? Porque cada una de estas líneas vale 20. Entonces serían 20, 40, a la mitad sería el 30 y nos dio 125. Entonces, nuestra primera línea más o menos iría por aquí. Vamos a marcarla que se vea bien. Ahora vamos a seguirnos. 125 más 125 nos daría un resultado de 250. Entonces, si aquí está el 200, aquí sería el 20, el 40, aquí sería 60, a la mitad sería 250. Vamos a marcar la línea. Ahora, 250 más 125 serían 375. Entonces nos vamos 300, 320, 340, 360, 370. Entonces sería un poquito más abajo, ¿sale? Ahora 375 más 125 nos darían un resultado de 500. Marcamos bien. Ahora contaremos otra vez otros 125. 600, 620, 625, por aquí más o menos sería. Listo, ya que tenemos marcado aquí el 625, ahora 625 más 125 nos daría un resultado de 750. Entonces aquí está el 700, 720, 740, 760. Entonces sería justamente en medio de estos dos números, ¿vale? En medio de estas dos rayitas. Ahora 750 más 125 nos daría un resultado de 875. Entonces nos vamos 8. 820, 840, 860, 880, aquí sería el 870, 75 un poquito más arriba y ahí pondríamos nuestra línea. Y ya finalmente 875 más 125 nos daría el resultado de 1000, ¿vale? Aquí sería el 1000, ¿por qué el 1000? Porque aquí acaba nuestra solución. Entonces supongamos que nuestra solución inicia a las 14 horas. Entonces vamos a ponerle aquí el 14. Después nos vamos a seguir con el 15. Después 16. Después 17. Después el 18. 19. 20. 21. Y al final pues pondríamos el 22.
¿sale? Más acuérdense que hay que remarcar bien los números. Ahorita yo no puedo remarcarlos bien porque pues me encuentro grabando solo, ¿sale? Entonces vamos a ver si quedó bien nuestra solución. Era para 8 horas, entonces debe de haber 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sale? Entonces prácticamente ese sería el procedimiento para realizar una tira horaria. En este caso yo les puse el ejemplo en una solución de 1000 para 8 horas. Cuando les pidan diferentes soluciones van a realizar el mismo procedimiento. En pantalla les voy a estar poniendo la fórmula para que puedan sacarlos, ¿sale?